como regresar a la escuela. Después de que estuvimos tanto tiempo sin vernos, como todo un grupo de amigos, de familia, regresar de nuevo a hacer estos personajes, a contar esta historia para el público y sentir que el público está tan emocionado de recibirnos de nuevo en sus casas, la verdad es que pone la vara muy alta. Entonces, estamos agarrando otra vez la historia, acostumbrándonos otra vez al ritmo de grabar, pero muy contentos. De que terminó la cuarta hasta acá, meses y meses donde la gente todos los días me paraba o me escribía en las redes sociales, dime que no te vas a morir. Mami, despertaste. ¡Despertó, despertó! ¡Despertó! Aquí estamos porque al final hierba mala nunca muere. Y esta mujer sigue luchando. Ya creo que ha cambiado su lucha a través del tiempo. Ahora me toca mucho que leo mensajes de mis clubs de fans y de la gente que ama a Mónica Robles. Me mandaban muchos mensajes de escenas de Mónica Robles en la primera temporada y la veía y decía, ¿cómo ha cambiado este personaje? Porque no soy yo, es ella en su viaje. Y me decía, ¿cómo ha cambiado? Y qué emoción que la gente desde hace ya casi 5 años apoye a esta mujer que ha aprendido tanto, que ha madurado tanto y que ha cambiado tanto en el camino. Y esperemos que esta quinta temporada sigan apoyándola y sigan queriéndola y no dejemos que la maten.